son las 2 de la madrugada. Estoy listo para subir este video, pero les quiero contar lo que pasó porque estaba poco fuerte. Ese día que fuimos, decidimos de ir y no íbamos a grabar. Íbamos a rastrear el desierto, un lugarcito que me gusta mucho, donde pasa mucha gente. Subimos una montañita, una montañita que se miraba mucha actividad en ese lugar. Subimos hasta la punta, allá de la punta divisamos lejos. Decidimos en seguir caminando por todas las montañas. Como yo creo que serían como unas 4 millas, que son 6.4 o 5 kilómetros a la distancia, y decidimos caminar eso por si en caso que encontramos a alguien que ocupaba ayuda, porque estábamos rastreando en esa área. Encontramos varias cosas en el camino: mochilas tiradas, ropa, echaderos. Yo creo que eran como las 5. Ya nos salió una víbora. Estaba como a 3 pies de mí y Kiko comenzó a ladrar, y él fue el que me avisó que había una víbora cerquita. Yo no la había visto y él me avisó. Bueno, seguimos caminando, pisé otra víbora. O sea que ya estaban saliendo las víboras, y fue cuando ese tiempo ya me decidí de regresarnos porque ya se estaba poniendo muy peligroso por cuando oscurece y salen las aguas, salen las víboras, salen de a montones. Y pues se va a poner peligroso, así que decidimos irnos. No más que Kiko no quería irse de ese lugar. Kiko pegó un ladrido. Y ya fue cuando volteé para atrás, revisé bien y a la distancia, unas 20 yardas de donde estábamos nosotros, miré algo azul. La primera cosa que pensé, alguien estaba dormido. Y me quedé sentado y me puse a vigilarlo. Por si es alguien, pues, para ayudarle, para apoyarlo, darle agua, tengo comida, tengo una cobija en la mochila por si lo ocupaban. Suero. Ya me quedé ahí un ratito, como un minuto o dos, no se meneaba. Pues también tenía atrás de la cabeza que podía estar alguien sin vida. Y pues ya me dije la idea que es alguien sin vida. Ya bajé para abajo, bajamos para abajo. Kiko me llevó derechito donde estaba. Y ya miré que era una mujer. Y me dio un coraje. Apagué la cámara, revisamos si tenía una forma de identidad, papeles, algo, pero no tenía nada alrededor. Es increíble lo que hace el sol con un cuerpo, lo quema. Ya parecía que ya les habían metido los coyotes, tenía abierto en varias partes. El cabello se le despegó en unas partes. Bueno, resultó que no encontramos nada a su alrededor, nomás revisamos así. No quería meter las manos a la bolsa. Tenía su mochila y tenía una cobija como que se estaba tapando. No sé si del sol o el del frío, pero estaba una cobija enseguida de ella. Pero bueno, decidimos de hacer una llamada para que vengan a investigar el cuerpo. Cuando una persona está así y no la conozco, no sé quién es, nomás así la encontramos, no tiento el cuerpo porque puede ser un crimen donde le hicieron daño y ahí la dejaron. Así que le dejé el cuerpo como estaba. No me nié nada. Por mi seguridad también. Y decidimos de subir una loma porque no había señal. Subimos la loma, una de las lomitas ahí más o menos, una de las más altas. Hicimos la llamada, agarró un poquito el celular, pero el tiempo que duramos en hacer eso, se nos oscureció y tuvimos que dormir esa noche ahí. Aparte que no iban a llegar migración con ella hasta la mañana porque ya era tarde. No había punto de llegar esa noche. Y pues tuvimos que dormir ahí. Quiero que recuerden que en este momento yo ya estaba muy desanimado. No grabé mucho. Yo ya estaba desanimado. Yo nomás ya quería que se termine
que se termine esto, y no ayudó que ella se había hecho de noche. Estaba con cuidado con las víboras. Ya caminando donde iba a dormir, ya me salió otra víbora, una cascabel, y a lo último pues quedamos dormidos en una lomita, así pareja, porque... Y ya en la mañana regresamos al jeep, que ya nos quedaban como 2 millas para llegar. Hablé de nuevo y las coordenadas que les di dijeron que no había ningún camino que podía entrar a ese lugar. Está bastante lejos de cualquier camino y no había ningún carro que pudiera llegar ahí, así que tuvieron que mandar un helicóptero. Mandaron el helicóptero, lo miramos volar yo y Kiko, nos pasó bien cerquita. Nos dijeron las gracias y ya de ahí ya nos fuimos a hacer el reporte, que ya nos estaban esperando en la entrada del camino. Ellos dijeron que le iban a hablar al consulado a ver si había una persona con ese nombre perdida y todo eso. Es un rollo, pero si alguien reportó a una persona con ese nombre o eso, pues ellos se van a encargar de eso. Y como yo no sabía ni quién era, pues no podía ni mirar el ID. Yo no soy nadie para que me den información a mí. Pero bueno, este video está un poco fuerte. Pero sí empezamos el día de ese. Bueno. Muy bonitos días, ¿cómo estamos todos por ahí? Ahorita venimos a rastrear el desierto. Para los que no saben, aquí se queda muchísima gente tirada, de esos que vienen de México a los Estados Unidos ilegalmente, y lamentablemente no llegan a su destino y los dejan tirado el coyote, que es el que los trae. Los deja tirado y es lo que vamos a hacer ahorita. Yo y Kiko, que es el que me va a ayudar a rastrear. Kiko, give me five. Give me five, Kiko. ¡Eso! ¡Órale! Y ahorita la avioneta nos está dando vuelta. Así de caliente está ahorita, miren. Miren, ya nos está dando vuelta la avioneta fronteriza, que es la que revisa todo este lugar. Ahorita estamos en una zona muy caliente donde levantan aquí, es un levantón, un echadero. Los que no saben qué es un levantón o un echadero, el levantón es donde levantan a la gente que viene de México a los Estados Unidos cargado con droga o llevando a los inmigrantes a su destino. Por eso vamos a ir fuertemente armados con la tartamuda y mi arma segunda. Así que acompáñenos, sígueme los buenos y vamos a ver qué se mira en este lugar. ¡Listo, Kiko! ¡Vámonos! ¡Vámonos, suelte! Zona donde levantan ellos, y ya me ha tocado que me tiroteen en este lugar, no aquí exacto, pero en esta área. A ver si es el ranchero. Que venía pasando y miré bien, esta troca no tenía placas, así que quién sabe si será un levantón, porque ya ves que le quitan las placas para despistar de qué carro es, de quién es. Así que la verdad sí se verá muy 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 sospechosa, que ellos están haciendo su rollo y yo ando haciendo lo mío, y si no se mete conmigo no me meto con ellos. Bueno, vámonos, aquí ya se está poniendo muy soquetoso. ¡Hombre, qué soquetoso está! ¡Agárrate, Kiko, agárrate! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya nos queda bien cerquita, miren. Esa es la montaña ahí arriba. Esa montaña es una de las pasadas, más conocidas cuando pasa la gente. Y aquí...
Aquí es donde vienen y agarran agua, porque les queda para la pasada corre desde allá, miren. Desde allá se vienen y se vienen derechito aquí, y aquí es donde agarra agua. Miren aquí, miren los galones, estos son los galones que ellos usan, bien camuflajeados. Y este se mira reciente, casi no está quemado por el sol. Esta sí está muy viejita, pero aquí es donde agarra el agua, miren. De aquí agarran el agua y sé que se mira muy fea, pero para ellos estoy seguro que se mira deliciosa. Pero ahí vamos a ir ahorita, ahí es donde vamos a ir. Vente, Kiko, vamos a rastrear la montaña esa, vente. Allá arriba se mira movimiento. A ver, casi no se alcanza a mirar, pero allá arriba se mira movimiento. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ahí. Ahorita vamos a subir. ¡Listo, Kiko, listo! Espérate, vamos a ponerte este. A trabajar, Kiko, a trabajar. Vamos a ir bien preparados porque esta área sí está bastante peligrosa, como les digo. Y vamos a ver qué se mira. Ready? Go find him. Go find him. Mochila, calcetas. Ay, aquí está un echadero, mira. Bien reciente. Vamos a pasar a ver. Vamos a ver que si está cerrado. Está un poco cerrado. Aquí se quedó uno tirado. Miren, lamentablemente no logró su destino. Vamos, Kiko. No llevamos ni 10 minutos caminados y se siente el calor, pero inmenso. Dando vuelta el zopilote ese, nos está vigilando, porque esos zopilotes viven de la carne humana que pasa por aquí. Se queda muchísima gente tirada, pero ya nos está dando vuelta. Ya lo tienen bien agarrado, Kiko. Kiko, tragué un mosco. No sabía tan rico como se mira. Yo haciendo esta labor. Y así es como me paga la naturaleza. Con un mosquito en la boca. ¡Busca de rescate! Uy. ¡Alguien está ahí! Vamos. Búscale, Kiko, búscale. Mira nomás. Este es otro echadero, mira. Más andado. Ya estamos más alto, ya casi llegamos a la punta. Pero este es uno de los echaderos más grande que he visto. Miren. Talco ahí, mira. Comida. Zapatos, están nuevos. Bueno, no nuevos, pero no están muy viejos aquí. Y aquí se quedan, mira, ni quién los va a mirar. Ah, no se mira. Llega alguien como yo gritando busca de rescate. Como un loco, y pues no van a salir, pues están bien escondidos. Ya andamos casi en la punta. Pero ahorita se escuchó algo, ahorita. Vamos a caminar un poquito más. Encontraste, campeón. Encontraste, patrón. Más ropa. Y está sucia la cama. Ahí está, Kiko. Te mira más guapo. Vente. Busca de rescate. Si alguien ocupa ayuda. Somos de la búsqueda de rescate. Vamos. Hombre, qué complicado se está poniendo esto.
allá atrás de estas que están aquí, ahí se pone más limpio. Así que tenemos que cruzar todo esto primeras. Allá se pone más limpiecito y allá puedo revisar más. Se mira mejor, se mira mucho mejor allá. Pero hay que cruzar todo esto aquí, que son unas cuantas millitas. Yo le calculo, no sé, unas 2 millas o pasaditas. Y luego ya podemos regresar atrás al Jeep. Que el Jeep está atrás de esa. Así que deseenos suerte. Porque el camino va a estar largo, Kiko. Pero se tiene que mirar algo. Listo, campeón. Ya me cansé. Kiko, ya la show ya. Ahí está, vámonos. Ándale, ándale, ya ves que tú sí sabes. Exactamente, canijo. Más mochilas, unos pantalones. Bien chiquititos, parecen hasta de niño. Una mochila. Búscale, búscale, búscale. Más mochilas. Mochilas y mochilas. O sea, Kiko, síguelo buscando, pues bueno. Eso no era lo que estamos buscando, tú síguele. Ni se miran. Este, Kiko, es el problema de andar pasando en estos lugares. Porque no se miran para nada, este lugar está ahí llenito de zacate verde y la víbora. Esa cascabel queda perfectamente camuflajeada donde está. Estos son los peligros que uno corre, miren. Ni se miran. Pero el Kiko sabe muy bien de no acercarse, miren. Poco a poquito lo estoy entrenando. Le vamos a dar piso. Estos desiertos están pero re peligrosos. Lo vamos a tener que hacer machaca para que no le pique a un hermano migrante que cruce. Lo vamos a... Casi yo no las mato, pero está muy cerquita la vereda esta. Perdón, señorita, pero aquí se te acabó el corrido. Ahí quédate, Kiko. Sí. Ahí quédate. Vámonos, Kiko, vámonos. Vámonos, Kiko. Cuidado con otra serpentina. Ahí me avisas si encontramos otra. Son dos. Dos tortuguitas aquí en el desierto. Miren nomás. Nomás había visto esta. Miré este, saqué la cámara y dije, mira qué bonita está, la vamos a grabarla. Y luego Kiko miró la otra ya. Es que ahí vienen las lluvias, miren. Estas son las tortuguitas del desierto de Arizona. No se deben de tocar cuando hace muchísimo calor. Porque pierden los líquidos. ¡No, Kiko! Porque pierden los líquidos que tienen adentro que han conservado todo el año.
así que no la deben de tocar, pero ahorita como ahí vienen las aguas, ahorita está bien. Vamos a dejarlas en paz. Estas dos yo creo que iban a hacer el shaka shaka. Pero vámonos, aquí dejarlas, ahí nos vemos. Vámonos, Kiko. Vámonos, Kiko, vámonos. Ay. Ya casi las agarramos haciendo el shaka shaka, Kiko. Dale, ¿dónde va la vereda? Ahí va, miren, ahí va una vereda. Vamos a seguirla. Aquí ya tienen el cerco doblado, miren donde pasan. Está doblado el cerco. O sea que vamos bien. Vamos por la vereda. Vamos por la vereda buena. ¡Fua! Miren, muy chiquita esta. La pisé por accidente, así está ahorita, fíjense, ya van dos. Y esta la pisé por accidente. Está pero re peligroso ahorita el desierto, ¿eh? No les recomiendo que pasen ahorita. Bueno, no les recomiendo para nada que pasen, pero... está pero re peligroso ahorita el desierto con todas las víboras. ¡Chingazo! Yo creo que ya mejor vale más regresar, ¿no, Kiko? No, la verdad sí se está poniendo muy peligroso y mientras más noche, más se oscurezca, estas víboras son nocturnas también. Salen más en la noche porque salen las ratas. Yo creo que vale más irnos. Vámonos, Kiko. Hasta aquí llegamos. Bueno, vámonos. No, no, no. No, Kiko, no, hombre. No va a agarrar el agua, mira, ahí viene. Vámonos mejor, cálmate, vente. No jales la correa y luego la vas a trozar como la otra. Vámonos, gente. No, 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 vámonos, gente. Vámonos. Ya estaba a punto de irme porque se nos va a oscurecer. Ya van a ser las 6. Ya andamos muy cansados. Ya cuando decidimos darnos la vuelta, el Kiko me avisa que encontró algo. Vamos a bajar ahí el arroyo ese. Siempre que encuentro a alguien, me voy hasta abajo. Me desanimo. Bueno, vamos a ver. Off, off. Ay, ay, ay. Ya estábamos a punto de irnos. No sé si era buena cosa o mala cosa o qué, pero...
Bueno, vamos a intentar de llamar. Vámonos, que ya perdí todo el ánimo. Voy a cortar. ¿Quién la iba a hallar aquí? Bueno, vamos a intentar a subir ese cerrito para llamarle a alguien. A ver qué podemos, a ver si hay señal todavía. Quién sabe. Vamos. Vamos, Kiko. Otra que ya casi la pisábamos, mira Kiko. Ten cuidado, Hombre, ahorita está muy peligroso. Ni modo, chiquitita. Pero aquí no puedes estar. Pensé que era otra víbora. Parece igualita. Vente, Kiko, vente. Aquí vamos a dormir ya. Ahí está el jeep. Vamos, vamos.